¿Cuáles son los tipos de contenido que podemos utilizar en las redes sociales? Son un montón, imaginación al poder, así que si lo quieres saber, acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 579. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ya sea apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos para que este negocio, el negocio que hemos lanzado, el nuevo proyecto, el nuevo servicio, vea la luz y pues podamos vivir felices con ello, ¿no es cierto? Y no moramos en el intento. Pues bueno, de esto se trata. Ya saben, este día estamos dentro del podcast, un jueves más, jueves 10 de diciembre del 2020. Carabas, cómo pasa el tiempo, es increíble. Pero bueno, hoy en nuestro segmento de entrevistas, ya que nos desfasamos con las entrevistas, la semana anterior tuvimos tres y hoy creo que no vamos a tener ni una porque la persona que estaba preparada para esta ocasión, pues no pudo por un tema personal. Pero en todo caso, aquí estamos generando nuevos contenidos para guiar, empoderar, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué va el contexto esto de los tipos de contenido? Pues recordar que en un proceso de inbound marketing es siempre vital generar contenido de calidad para ese cliente que o ese nicho de mercado, ese potencial cliente que quieres que te siga, al cual tú quieres ser un referente, ¿no es cierto? Pero la otra cosa que no podemos hacer es aburrir al cliente, ¿sí? O a nuestra audiencia. El tema de generar contenidos ya sea muy diversificado te va a ayudar a que tengas engagement, que la gente te busque, que te sigue y pues no generar y no caer en temas, bueno, ¿y ahora qué publico? Hago el mismo tipo. Les voy a confesar que de alguna manera, yo siempre desde hace más de 2 años he estado generando contenido a través del podcast, pero ha sido como muy, digamos, un contenido de alto valor. Las personas que siempre lo revisan son contenido muy bueno, muy práctico, con tips, con objetivos, temas de emprendimiento, de marketing, de ventas, de empoderamiento, en fin, muchísimas cosas, pero en un solo formato, ¿no? Pues se graba. El podcast, se extrae el audio, el video se le sube a YouTube, se hace una imagen para el podcast y pues se sube, se enlaza en la página web y se enlazaba a los diferentes medios. Pero justamente en este afán que es, aquí les comparto un poco, en este afán de ir creciendo en comunidad y de que de alguna manera les tenía descuidadas en mis redes sociales, pues quise involucrarme un poco en qué tipo de otros contenidos podemos generar y pues me encantó muchísimo. De hecho, les quiero compartir en para las personas que nos están viendo en YouTube, pero bueno, voy a ir hablando un poco sobre lo que vamos a encontrar. Hay más de 40 tipos y bueno, aquí están, ¿no? Vamos a poner esto un poco minimizado para ver, ¿no es cierto? Tenemos más de 40 tipos de contenido y aquí por eso decía imaginación al poder, porque lo último que queremos es que la gente se aburra viendo lo mismo y lo mismo. Puedes generar valioso contenido. De hecho, yo les comento que vamos a incorporar a una persona dentro de la agencia que se dedique netamente a desarrollar contenido como este. Como, por ejemplo, sorteos. Puedes lanzar sorteos, trivias, entrevistas. Sí, bueno, que lo hemos hecho, pero por ejemplo, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a sacar las entrevistas que ya tengo grabadas, pregrabadas, y que ha estado en YouTube, y que pues hemos sacado a veces directos en Facebook Live, ¿no es cierto? Pero sacar extractos para también ponerlas en Instagram, cosas pequeñitas, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Predicciones, noticias de novedad. Y aquí ayuda muchísimo Google Alerts, donde tú puedes decir, mira, si alguien va a hablar sobre algún tema en particular de marketing digital o algo en alguna parte del mundo, pues te llegue la notificación y tú te puedes enterar de aquellos temas, ¿no? Hacer comparativas de pronto de una herramienta con otra o de una plataforma con otra, en fin, o de metodologías. GIFs, como por ejemplo tú puedes ir, de hecho, no lo tengo a la mano, pero tengo una herramienta que está en la nube donde tú puedes subir varios videos y crear tu propio GIF, ¿ya? Testimonios o reviews, es decir, los comentarios, lo que te dice la gente de positivo, tus clientes que ya te han valorado tus servicios o tus productos. Esto ayuda muchísimo antes de que tú mismo te eches flores, puedes decir qué tipos de productos, ¿no es cierto? Tenemos frases célebres, por ejemplo, puedes utilizar frases
muy, que digamos, de alguien y que pues las tomas tú o que reflexionas sobre eso, ¿no? Herramienta, por ejemplo, dentro, y yo creo que esto aplica en todos los sectores, ¿no? Dentro de marketing digital utilizamos día a día un millón de herramientas, muchas herramientas, ya sea para diseño, para la propia web mismo, contenido, copy, material audiovisual, video, sonido, en fin, listados, truco, hack, es decir, que aquí de pronto hagas algo como que salido de la manga. Por ejemplo, y aquí rapidito les cuento un hack, que es cuando tú puedes espiar a la competencia, por ejemplo, para ver qué tan impactante está una cuenta de Instagram y si dentro del perfil tiene el enlace en Linkly. Tú puedes ponerle ese mismo enlace y aumentarle un más y entrar a todo el detalle de qué está pasando de tráfico en esa web. Bueno, esto es como un hack, ¿no? Así podríamos aplicar nosotros en nuestros nichos. Un checklist, por ejemplo, para lanzar un post necesitas hacer, bueno, preparar el calendario editorial, una serie de pasos, pues lo puedes montar así, ¿no? Tutoriales, el sabías qué. Los GIFs, bueno, ya los comenté, esto aquí está repetido. ¿Qué más? Los live. Los live también han venido para quedarse. Son videos en tiempo real que tú puedes aplicar tanto en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook. De hecho, ahora hay otras herramientas que te permiten hacer como StreamYard, por ejemplo, directos en diferentes redes sociales. También la tenemos. Infografías, donde igual vas presentando de paso a paso. Que esto podría ser algo parecido como un checklist, pero pues presentado de otra manera. O sea, de pronto el mismo contenido y aquí vale muy bien para no estresarse, decir, es que Katy, es tanto contenido y ahora ¿cómo hago? Es que no tengo, estoy solo yo. Pues bueno, también puedes reciclar el contenido de que si ya has hecho algo antes, ese mismo contenido presentado en diferentes formatos. ¿Sí? Digamos lo que esto es presentar contenido en diferentes formatos que puedes llegar justamente a diferentes lugares y de hecho las plataformas ahora, hoy por hoy, te permiten hacer eso, ¿no? Que ya tienes la publicación, que dentro de Instagram tienes los Reels, que ahora han creado las guías, que tienes las historias, el IGTV, bueno, en fin. Ya está la nueva red de TikTok, igual con todo su mundo, que esta es una red, ojo, muy poco potenciada, así que si arrancas ahora y comienzas a trabajar para llegar a gente, a nichos muy jóvenes, pues podría ser interesante, ¿no? Pues las típicas imágenes, publicaciones solo de texto contando algo, o un webpaper donde estés detallando un poco un escrito más profundo, o si hiciste algún estudio o estás analizando el estudio de alguien que parece relevante a tu sector, podrías aplicarlo, manuales de cómo hacer o elaborar algo, o una guía súper práctica, o el quiz, los famosos quiz, que hay una herramienta súper chévere, que es la de quizzes, donde puedes ir creando diferentes tipos de preguntas para ver si la gente aplica o no. Bueno, interesante, ¿no es cierto? Encuestas, memes, bueno, videos tutoriales, videos informativos, videos promocionales. Aquí una mezcla, ¿no? Lo importante es mezclar dentro del contenido de valor alineado a tu nicho de mercado, pero que también puedas dentro de esto ir promocionando lo que estás haciendo, tus productos, tus servicios. Esto viene súper bien, ¿no? Glosario de términos, de pronto, mira, tú te enfocas a un cierto nicho y pues quieres dar para la gente que no conozca y así te vas dando a conocer, ¿no? Glosario de términos de tu nicho, cupones de descuento, justamente lo que les decía, promocionar sus servicios, plantillas descargables, PDFs, ebooks también, es decir, que más o menos viene a ser como lo mismo, ¿no? Un ebook es de alguna manera un detalle que puede cargarse en un PDF descargable, pero bueno. Y aquí, imaginación al poder, justamente este tipo de contenido diferenciado, ya cambiándole el nombre, incluso en el copy de esta comunicación, esta publicación que puedes hacer en redes sociales, ya genera otro impacto, ¿no? Los workbooks, es decir, los libros de trabajo, de pronto para que pueda la gente aplicar alguna metodología que tú estás enseñando, webinars o masterclass o preguntas frecuentes. En todo caso, pues bueno, como ven, hay muchísimo tipo de contenido que puede ir alineado a estos, alineado a tus potenciales clientes. ¿Para qué? Para generar audiencia, crear audiencia. Esto es súper, súper importante. Y pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube. Por seguirme en las redes, síganme, estoy comenzando a reactivarme en Instagram, que lo tenía botado. Así que compartan conmigo, sus comentarios van a ser muy valiosos para mí. Compartan también este podcast para aquellas personas que sepan que les puede interesar
aterrizar esto que estamos hablando, temas de emprendimiento, temas de marketing digital, cómo llevar tu empresa a un mundo digital de manera correcta, implementar estrategias. Bueno, todo esto lo podemos revisar, así que aquí de manera gratuita y diaria a través del podcast, así que compartan a aquellas personas que realmente lo pueden revisar. Bueno, en todo caso, que tengan un feliz jueves. Nos vemos el día de mañana para rematar la semana con un segmento de equilibrio emprendedor que siempre viene muy bien. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chao, chao.